El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Izcalli y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es para mí un placer volver a estar aquí en su programa, porque su programa, el Rodando por la Vida, un programa de bikers para... ¡Bikers! Correctísimo. Entonces, aquí vamos a poder encontrar lo que son rodadas, dónde pueden ir los fines de semana, los lugares. Vamos a poder convivir. Estamos transmitiendo por el Facebook en vivo. Inclusive ahí pueden ver lo que estamos haciendo detrás cuando hacemos cortes. Y bueno, el programa lo van a poder ustedes disfrutar. Para mí es un verdadero honor poder presentarles a los titulares de este programa bajo la producción de su servidor Carlos Trejo. De mi derecha a mi izquierda, Adrianita, mi amor, te quiero. Gracias otra vez por la invitación. Adriana Silvia para todos y representando a Motociclistas Unidos. Muchas gracias, Silvita. ¡Compadrazo! Señores, muchas gracias. Gracias por recibirnos en sus teléfonos, en sus audios. Y aquí estamos para operar para la comunidad biker en México, representando también a MC Nueva Era. Muchas gracias. Compadre Carrillo, anduviste muy malo de esa espalda. Qué bárbaro. Aquí estamos ya nuevamente. Compadrito, sí estuvimos por ahí un poco dañados de la columna, bueno, de los discos de la columna, pero ya estamos aquí. Es más, hoy me vine en la moto. Dije, somos bikers o payasos, ¿no? Claro, no circula la camioneta y vámonos para adelante, ¿no? Qué bueno. Y ojalá que ya de aquí para allá, ¿no? Hay que platicar un poquito de las lesiones que puede haber en cuestión del motociclismo, porque muchas veces nos hacemos güeyes y nos vale madre y ahí estamos. Y bueno, una leyenda que se ha convertido en una mujer y una mujer que se está convirtiendo en una leyenda. La vaquerita, mi amor, gracias muchas por estar gracias. Aquí, que ya se queda aquí con nosotros, me la jalé. Muchas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí todos los días con ustedes. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cómo les fue el fin de semana, como siempre? Compadrito, supe que te fue muy bien este fin de semana para tu evento. Sí, mucha banda. Ahora sí que mucha banda que nos acompañó. Estuvo lleno por ahí de muchos motoclubs, muchos amigos, algunos de las autoridades. Recuerda que este aniversario lo hicimos con el fin también de protestar en contra del no circulo y verificación. Oye, para los motocicletas. Oye, por cierto, ¿cómo va eso? Porque déjenme decirles, amigos, que este programa de Rodando por la Vida, la idea es que todos participen. O sea, es una producción de su servidor, pero todos pueden participar, mandar sus preguntas. Si quieren inclusive venir aquí al programa, pueden venir al programa y pueden comentar lo que quieran, platicarnos cómo hicieron sus motoclubs también, cuál es su filosofía, porque hay diferentes tipos de filosofía. Pero sí tenemos a una persona, que en este caso es mi compadre Carrillo, que es absolutamente seguridad absoluta, una persona que tiene una palabra intachable y que esté encargado por parte de nosotros para que esté con las autoridades viendo todos los detalles que pudiera hacer de cuestiones de no circules, correcto. Exactamente. De cuestiones de escritos, que lo hace Adrianita contigo. Exactamente. O sea, todo esto, ¿no? Sí, ha sido un largo camino. Mira, hemos estado desde un origen, desde ya tiene algunos años que empezamos por allá con lo de las casetas y con lo de vía rápida. Que por cierto, ahí se lo quiso adjudicar un pinche güey que ni primaria tiene, ¿verdad? Pues por ahí andamos, ¿no? Sí, pues es un movimiento que ha sido de todos, o sea, la verdad, mira, es un triunfo de todos los motociclistas, todos los claro, que han apoyado. Claro, claro, acá claro. Mi compadre Manzanito, es Luis Carrillo, Hugo de Minotauro, bueno, hay infinidad de gente, ¿no? A ver, entonces, la vaquerita nos va diciendo, ok. Ajá. Entonces, ha sido una lucha de mucha gente, ¿no? No se puede poner la medalla uno solo, es una lucha de todos. Pero ahorita lo que le invito a la banda, de verdad, es que la lucha sea ya unificada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos unirnos, la fuerza, la unión va a ser nuestra más grande fuerza como motociclistas. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar ahorita los problemas que tenemos de verificación. Mira, estuvimos en el foro, que se hizo, bueno, el cual hablamos en el programa anterior. Uh-huh. Y fíjate que tuvimos excelentes resultados. Tuvimos ahí algunos ponentes, ahorita te digo los nombres y que estuvieron por ahí. Vamos a pasar al rato algunos
cortes de la intervención de los ponentes. Y fíjate que lo que más se logró fueron establecer ya mesas de diálogo. Saludos a Enrique Hernández, con, el compadrito, ¿eh? Con este. A Carrillo, le mando. Gracias, saludos. Gracias por ahí. A todos los que están mandando saludos por ahí. Muchas entonces, gracias. Logramos mesas de diálogo ya de trabajo con CEMOVI, con bueno. Medio Ambiente, con Seguridad Pública, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros los motociclistas expongamos directamente cuáles son las anomalías, los problemas que nos acatan como sí. Son, por ejemplo, te puedo hablar de problemas de vialidad, ¿no? Tenemos problemas, estaban hablando de accidentes en motocicleta, ¿no? Pero la mayoría de accidentes, compadre, te voy a decir, que son ocasionados por el mal estado del pavimento. Tenemos, sí. Ayer yo tuve un problema, fíjate, ayer tuvimos un problema que resulta, bueno, estaba el Beneficentro aquí en Calzada de México, Tacuba, y de repente toda la ciclopista, que sí digo, es una mamada, porque yo nunca veo una pinche bici. Exacto. Estaban ahí formados las combis y carros para entrar al Beneficentro. Entonces viene una moto y yo iba pasando curiosamente por ahí y de repente veo que el tipo, porque no podía pasar, agarró, pisó la ciclopista, o sea, ni siquiera se metió. Ajá, sí. Y en 2 minutos, luego en la esquina, ya cazándolo, llegaron los policías y que lo detienen. Y ya se quería, y que, ¿sabes qué? Que vas a subir la moto y que te la voy a llevar. Entonces me estaciono. Ajá. Y en cuanto llego, pues ya se sacaron de onda. Le dije, oye, espérame. Perdón, pero el señor no se metió a la ciclopista. O sea, únicamente pasó porque no había otra forma. Sí, exacto. No, que la autoridad. Entonces, este tipo de autoridades, este tipo de gente, que yo quisiera inclusive pedirle a los amigos que nos estén viendo, que los graben. Graben ustedes a todo este tipo de autoridades. Grábenlos, háganoslo llegar, para que nosotros podamos difundirlo a las autoridades correspondientes. Mi compadre está con las autoridades correspondientes. Él sí puede llegar a decir, vean las estupideces y las mamadas que están haciendo las autoridades. No, y fíjate, compadre, que sí es bueno, porque ahora que establecemos las mesas de trabajo, pues sí es necesario sacar todo ese tipo de videos de cómo son las autoridades con nosotros, ¿no? Que a veces, pues nomás te paran para extorsionarte, ¿no? Con sí. Cualquier motivo te están deteniendo. Entonces, es bueno. Por ejemplo, ahorita vamos a tener la mesa de trabajo también con Medio Ambiente. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para poder llevar, que nosotros tengamos exactamente visto cómo se va a llevar el plan de verificación. O sea, esa parte es importante, les voy a explicar a un punto de vista. Digo, ustedes pueden escribirnos ahí, estamos más o menos leyendo. Ahí estamos, pero tratar. Fíjate, estamos hablando y lo comentamos una vez, lo comenté contigo, compadre, contigo, que la República Mexicana, como tal, obviamente hay dueños, o sea, está el presidente, y sí digo dueños porque son cabrones que hacen lo que se les hincha a los putos huevos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí. Bueno, sin embargo, tienen los contactos con todas las filosofías y con todos los científicos más grandes. Si al pinche presidente se le ocurre decir, oiga, profesor de Estados Unidos, mándame a 3 cabrones que sean chingones para cuestiones de medio ambiente, pues Estados Unidos le vale madre y esos güeyes viajan gratis. O sea, me refiero a que no necesitan a un pinche par de analfabetas a que se presenten con las autoridades diciendo, yo soy representante de los pinches motociclistas, y que se hagan pasar como si fueran ellos los que van a solucionar el problema del medio ambiente. Observen y vean, chequen ustedes. Él está verificando cómo se va a llevar a cabo la verificación en un momento dado de las motos, que hasta ahorita no está autorizado. Sí, no, hasta ahorita no está autorizado. Pero hay una para el 2017 que ahí tenemos que entrar. Tenemos que trabajar sí, por ahí. Esa parte sí. Pero yo me refiero. Estamos hablando de que tú estarías a petición de todos los presidentes de motoclubs, verificando que si se llega a dar algo así, haya gente de nosotros verificando este tipo de cosas. Y no, y deja de esto, mira, te voy a decir cuál es el problema. Ellos hablan de motocicletas. Es que la motocicleta, hicimos un programa que contamina igual que esto, se dieron especificaciones. Ah, pero ¿de qué motocicleta?
porque tenemos una gama enorme de motocicletas, ¿no? Entonces, si nos vas a llevar a verificar, pues yo digo, déjame juntar a la banda y te llevamos toda la gama de motocicletas que tenemos. Y a ver, verifícame cada uno y me vas a decir las especificaciones de cada motocicleta para que la puedas meter. Es un hecho, compadre, es un hecho que las gentes que hicieron el reglamento sobre motocicletas están bien pendejos. Primera, una Harley se enfría por aire. No puede ir atrás de un ahora, carro. Ahora mira, la especificación se dio en el foro. Y ahorita, bueno, vamos a escuchar exactamente lo que dijo un especialista en la materia, que es un científico, no somos nosotros. Okay. Entonces, ahorita escuchamos lo que te dices, las especificaciones que él dio y regresamos. Me parece bien. Vamos a escuchar esto que nos trajo Carrillo referente a este desmadre que traemos de la cuestión de verificaciones del no circula. Vamos a escucharlo, regresamos en 12 minutos. Ahora, el ozono, que es muy popular, no solamente se produce cuando se combinan los hidrocarburos no quemados con los óxidos de nitrógeno, también son producidos cuando hay mucho sol por reacciones producidas por la luz ultravioleta sobre los óxidos de azufre, y esto tampoco se toma en cuenta. También hay níquel y vanadio en el combustor, tampoco se dice, y estos son catalizadores. También hay olefinas en exceso de los combustibles, es decir, Pemex es el gran culpable, junto con CFE, de la situación que hay en la zona metropolitana del Valle de México. Siguiente, por favor. Modelo de desarrollo, ¿por qué? Modelo de desarrollo intento en el uso de energía fósil, imitando a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la General Motors compró en 1938 todas las líneas de tranvías que había, excepto dos. ¿Y qué hizo con ellas? Las cerró, porque eran un estorbo a los automóviles. Autos pesados y potentes, motores de más de 2,5 litros de cilindrada, gas, diésel casi regalado durante 60 años, gasolina demasiado barata, tentaciones abusivas a los sindicatos, etc. Desprecio por los miniautos, bloqueo a motocicletas y motonetas, utopía ciclista. Yo hubiera podido llegar hasta acá en moto, no lo hice, porque al contrario de París, de Barcelona, Londres, Roma, es decir, los países de los civilizados, en el centro hay motos estacionadas en las banquetas, tienen sus lugares marcados perfectamente y ahí se estaciona la gente, y entonces no hay necesidad de hacer segundos pisos. Ah, pero hubo un gran político mexicano que dijo: más obras, más sobras. Decaimiento de los ferrocarriles, claro, eran un estorbo a los autobuses, que quienes eran los dueños de los autobuses, bueno, yo me sé muchos nombres, ustedes también, ferrocarriles que nunca se electrificaron, porque no era un negocio para General Electric, General Motors. Fin de líneas electrificadas, las que había las quitamos, prestaciones abusivas a los ferrocarriles hasta que tomó el sistema, y también tenemos refinerías anticuadas dentro y fuera del país, porque Pemex opera 10 refinerías, 6 adentro del país y 4 afuera del país. No es cierto que se importe gasolina. Pemex tiene maquiladoras, tiene refinerías alquiladas y está asociado con Shell en Texas para refinar petróleo. Y también tenemos el petróleo, que cada vez es más profundo y cada vez con más azufre. Y entonces nuestros combustibles salen con cada vez más azufre. Siguiente, por favor.
Entre más consumo de gasolina y diésel se consuman en la zona, más se producen óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y la verificación no toma en cuenta eso, ¿verdad? Un Smart con un motocito de 3 cilindros, 900 centímetros cúbicos, 75 caballos, tiene que tomar la misma verificación que una camionetota Suburban de 8 cilindros, 6 litros de cilindrada, 400 caballos, etcétera. Es la misma verificación. ¿A quién se está promoviendo? A los cochesotes y camionetotas. Eso es lo que se está haciendo. Y el azúcar, pero hay catalizadores en los coches. ¿Y qué le hace el catalizador al azufre que entra? Pues sale, el catalizador no le hace absolutamente nada a los dióxidos de azufre, nada. Y los dióxidos de azufre van a envenenar los sensores y al catalizador. Y además el azufre aumentará las emisiones de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono y de humos en los diésel. Adelante. El azufre impide la conducción correcta de los combustibles. Tenemos esto, un combustorio que quema la termoeléctrica de Tula principalmente y que tiene 45 mil partes por millón de azufre. Es decir, 90 veces más que la gasolina más la magna. Es una soberana porquería, pero también la turbocina, y cada vez que despega un avión quema 1500 litros de turbocina para despegar y ponerse fuera del Valle de México. Este es un avión mediano como el 767 del presidente Peña Nieto, pero un avión grande, un 747 como el que tiene Obama, ese sí tiene un avión de adveras, ese quema 2.500 litros para despegar. Entonces, todos los combustibles de Pemex no están cumpliendo con una norma mexicana que estableció en 2005, que decía que las gasolinas deberían tener 30, 80 partes por millón. Y Pemex decía que iba a comprar, a cumplir esto en 2009, falso. Y él dice 15 partes por millón, falso. Ahora, Pemex que dice, bueno, si me da, y eso se lo pidió a Peña Nieto a principio de año, y Peña Nieto dijo que sí, se los iba a dar. Yo no sé de dónde, porque Pemex tiene una deuda externa de 87 mil millones de dólares y el año pasado perdió 40 mil millones de dólares gracias a los subsidios. Entonces Pemex pide 23 mil millones de dólares para cumplir. Siguiente. Bueno, en la universidad mucha gente pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, ha hecho serios estudios para ver cuáles son los culpables de la contaminación en la ciudad, en el Valle de México. Y resulta que 45% es culpa de la termoeléctrica de Tula y las otras termoeléctricas. Y a veces es del 70%. Y vamos a ver por qué. Azufre los otros combustibles 25%, humos visibles y no de los diésel 20%. A igual potencia un diésel contamina 4 veces más que un motor de gasolina. Pero no solamente eso, la Organización Mundial de la Salud ya determinó que las partículas que emiten los diésel que no se ven, las partículas de 2.5 micras, son cancerígenas, se meten en el torrente sanguíneo. Entonces,
Si contamos todo esto, vemos que los vehículos en mal estado representan solamente entre 3 y 6% de la contaminación. Las motos solamente 16 centésimas, no llega a 1%. La quema de sólidos, los pollos a la leña, los anafes, las chimeneas, etcétera, etcétera, son 2 a 3%. Pero hay algo más, hay muchas partículas producidas por los frenos y los embragues de los automóviles y camiones. Y esto en algunas ocasiones llega a representar 10 a 15% de las partículas que están flotando. Son partículas grandes, generalmente son partículas de clase 10 micra. Entonces las filtran en nuestros pulmones, no llegan al torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Reacciones poco conocidas. El monóxido de carbono que emiten las motos y todos los coches un poquito, elimina el ozono. ¿Por qué? Porque el ozono es muy activo y el monóxido de carbono es un combustible. Entonces lo que sucede es que se combina, entonces aparece el ozono, aparece oxígeno y aparece el dióxido de carbono. Y eso nunca se toma en cuenta, curiosamente. Es una de las reacciones así que en ningún estudio, salvo dos estudios norteamericanos muy serios para la ciudad de Los Ángeles, han estado tomando ya en cuenta estas reacciones. Los catalizadores. Resulta que los catalizadores producen protóxido de nitrógeno, gas de efecto invernadero, que es 310 veces más activo que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Y esto en Europa y Estados Unidos ya está preocupando mucho. Es decir, fueron un error los catalizadores. Salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor. Encontraron que los osos del polo tienen paladio en la sangre. Paladio que traía del desgaste de los catalizadores. Y entonces, pues hay que cambiar la política. ¿Qué se va a hacer en Europa? Lo que se está haciendo en Europa es fuera, dicen. Fuera. Prohibido los diésel a partir del 2020 en varios países y a partir, por ejemplo, en Noruega, a partir de 2023 ya no va a haber ningún motor de combustión interna, ya sea diésel o gaso, puro coche eléctrico. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué en época de calor tenemos el problema de que se dispara la contaminación? Porque se forma lo que se llama, esto es un estudio del Centro de Dinámica de la Atmósfera de la universidad, se forma un ciclón de isla de calor. Y entonces todo lo que viene de Tula se queda adentro, no sale. En época de frío, los vientos dominantes, que también vienen de Tula, se van hacia afuera del Distrito Federal, llevan la contaminación fuera del Distrito Federal, se va hacia Cuautla. Siguiente, por favor. Las soluciones. Siguiente. Las soluciones falsas. La verificación vehicular es un diablo, una medida recaudatoria. ¡Bravo! Eso ya todos sabemos, ¿no? No miden las emisiones de óxidos de azufre, porque eso no le gustaría a Pemex, ¿verdad? Estaríamos poniendo en evidencia que la gasolina que nos vende pues no cumple con la norma mexicana de máximo de azufre de 30 partes por millón en todas las gasolinas. El día sin A. Y también, ¿a quién beneficia?
beneficia la meditación, como solamente miden proporciones, no miden volumen, pues resulta que los coches grandototes hasta pasan más fácil que un Fiat 500, que un Smart, porque el coche grande puede sacrificar un poquito de potencia para trabajar siempre en este geométrico, y los coches chicos, para poder acelerar, quitan la sonda alfa, la sonda gamma, que mide la proporción de gasolina y aire, a partir del 30% de las revoluciones se quita para que el coche tenga un poquito más de gasolina, trabaje en mezcla rica, emita más monóxido de carbono, pero mucho menos óxido de nitrógeno. Eso también se les olvida. El día sin auto, si ustedes ven, por ejemplo, las gráficas del doctor Héctor Rivero Rocher del Instituto de Física, verán que el día sin auto simplemente no se ve de nada. La contaminación no baja, las curvas de emisión son exactamente iguales. Y esto en internet lo pueden buscar. La bicicleta, esa es una utopía. En ciudades de este tamaño, pues, yo una vez cometí el error de pretender ir de mi casa a Nacional Financiera en bicicleta. Llegué todo sudado, aterrorizado, y entonces dije, bueno, me voy en mi coche o en mi moto. Yo opté por la moto porque hacía yo la mitad de tiempo, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles serían las soluciones reales? Bueno, uso obligatorio del gas natural en taxis, autobuses urbanos, microbuses, peceras, o uso de híbridos eléctricos. Dar ventajas a los vehículos personales ultraligeros, como autos de menos de 1.200 centímetros cúbicos, motos y motonetas, estacionamiento de motos y motonetas sobre banquetas anchas, camellones, etc. Hay un estudio de la Universidad de Lovaina que dice que si el 25% de los automovilistas se volvieran motociclistas, desaparecerían los embotellamientos. Este es un trabajo de 2011, pero también hay otro trabajo de la Sorbona, la Universidad de París, que dice que gracias al estacionamiento de las motos en París sobre banquetas y camellones anchas, sin estorbar los peatones, porque si uno estorba, entonces ponen el candado, ha ahorrado a la ciudad de París 2.000 millones de euros en inversiones en contaminación. Ahora, también hay que limitar el peso por eje de los camiones. Hay una ecuacioncita en ingeniería que dice que el desgaste al pavimento es función de la cuarta potencia del peso por eje. Significa, simple y sencillamente, que el paso de un autobús o un camión pesado equivale al paso de 3.5 millones de motocicletas o de 100.000 automóviles. Y entonces por eso la ciudad está llena de baches, porque recuerden lo que pasó con el Metrobús, que tiene 12 toneladas por eje. Le tuvieron que hacer una pista especial porque estaba destruyendo todo, y esa pista especial costó más que si hubieran metido un tranvía, que hubiera sido una gran solución. La siguiente, por favor. Uso generalizado de calentadores solares en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso bajaría el consumo de gas
de tener la ampliación de la ciudad, meter ya plantas solares fotovoltaicas grandes para sustituir nuestra, y prohibir el uso de combustibles sólidos, leña, carbón, quema de pastos, etc. Eso es terrible, pero no lo toman en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, este es un colector solar. Cada metro cuadrado de este calentador solar va a ahorrar un barril de petróleo al año, cada metro cuadrado. Siguiente, por favor. Esta es una casa solar, un edificio solar autónomo, tiene baterías, tiene vidrios fotovoltaicos que también generan electricidad. Esto ya empieza a ser obligatorio en muchos países de Europa. La siguiente, por favor. Esta es una planta solar grande mexicana. Esta está en La Paz, Baja California Sur. Y genera electricidad para CFE y una capacidad de 34 megawatts. Siguiente, por favor. Este es el Instituto de Ecología en la UNAM. Los estacionamientos tienen sombrillas solares. Genera más estas sombrillas solares que el consumo de 3 institutos de investigación de la UNAM. Pero como la UNAM paga solamente 100 mil pesos al año de electricidad, pues no tiene interés en poner esto. Otro subsidio. Siguiente, por favor. Pero es que la solución asiática es un poco exagerada, pero vemos que 4 motos pues ocupan el mismo lugar que un automóvil. Vean que hay muy pocos automóviles. ¿Qué sucedería si no se permitiera esto? Pues entonces habría que hacer un segundo piso. Y eso sí es negocio. Esto no es negocio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un automóvil eléctrico racional que no es muy popular porque es muy chiquito. La gente necesita lámina. Sí, yo por eso tengo mi camioneta, coleos, para que vean que sí puedo. Entonces, por desgracia, pues los coches eléctricos, aunque sean estos chiquititos, todavía son costosos. Pero en la ciudad de Londres hay un rectángulo de 7 por 8 kilómetros en donde solamente las motocicletas, los mini coches como este, las bicicletas y los peatones pueden penetrar. Si uno quiere penetrar con un coche grande, o sea, cualquier cosa más grande de esto, tiene uno que pagar 25 libras esterlinas, aunque uno viva ahí. Muchas gracias. Bravo. Bueno, ahí estarán checando. Sí, ahí estarán checando la voz de un especialista, ¿no? Efectivamente, él no es parte del gobierno, sino que vino a dar su punto de vista. Es un científico reconocido de toda la vida. Es lo que digo, compa, es lo que digo. O sea, son gente especializada, son científicos. O sea, ¿de dónde se le ocurre a un pinche par de analfabetas hacerse pasar como representantes de nosotros? Para presentarse en un lugar y decir, ahí vean, vamos a solucionar. Porque te voy a decir una cosa, estoy muy bien enterado, Llegan y se quedan callados los cabrones. A la hora de que entran, se sientan y se siguen quedando callados los cabrones. Y ya cuando termina, cuando mi compadre Carrillo arma, dice y todo el rollo, se para mi compadre, sale, y estos cabrones se empiezan a tomar fotos con diputados y la chica, y ponen ahí esos pinches fallos. Lo logramos. Pendejos, cabrón. O sea, esto fue lo peor que le pudo haber pasado a esta gente, que este programa exista, porque aquí sí estamos sacando las cosas tal cual son y como son. Sí, claro. Ahora, de hecho, déjame decirte una cosa. Perdón. Déjame decirte algo, compadre. Efectivamente, hubieron varias participaciones, se tomó la palabra, dijeron cosas. Yo, para mi gusto, que fui, ahí también estuve, pues no fue algo contundente. ¿Por qué?
¿Por qué es tan simple como que tan la verificación de las motocicletas es una medida recaudatoria que si no fuera así no tendría un costo, para empezar? Uh-huh. En segundo lugar, no sé cómo se llama este cuate que habló cuando yo iba llegando, pero daba por ahí una historia de que presenció que un motociclista, como una camioneta no la dejaba pasar, se bajó y le dio una puerta en el costado de la camioneta. Tan no es motociclista que si él hubiera manejado moto, sabría que cuando una pinche camioneta está atrás de ti, que sientes que te va a matar y se para, por supuesto que es lo menos que se lo vas a hacer. Claro. Entonces, claro. Mínimo, ¿no? Claro. Claro. El cuate no sabe ni qué onda. Eso es lo importante de esto, ¿no? Que son motociclistas trabajando para motociclistas. Claro. Esa es la idea. Claro. Bikers con bikers. Esa es la idea. Ya tuvimos inclusive una plática hace unos programas anteriores que estábamos dando la diferencia entre un motociclista y un biker. Sí. O sea, todos manejan una moto, pero el hecho de que alguien se suba, maneje una moto, no quiere decir que sepa manejar una moto. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes. A mí me ha tocado ir por X lados y de repente ver gente que dices, ¿cómo es posible que este tipo traiga una motocicleta? O sea, una barbarie impresionante. Les vale madre, o sea, se vuelven un peligro. Pero no todos somos ese tipo de gente. Sí, exactamente. Mira, aquí lo importante, compa, te voy a decir, es una cosa, ¿no? Lo importante es saber que la banda tiene que apoyar. Eso es lo más importante de todo este rollo. Saber que tenemos que unificarnos para hacer una fuerza y poder presentar, ¿no? Que aquí en las mesas de trabajo puede entrar cualquiera que aporte ideas. Ah, eso es un hecho. Tan es así, sí, sí. Y tan es así que estamos conectados por todos los Facebooks y aparte estamos transmitiendo y aparte estamos dando las redes sociales que son. Así es, en Facebook es elpuntocrítico.com y en Twitter @elpuntocrítico. Cazafantasmas.com es el correo de tu servidor. Hay los diferentes motoclubs. Si ustedes allá, por ejemplo, en donde están o tienen la idea de hacer su motoclub, es muy válido. Pero si no tienen la forma en cómo se puede hacer para que garanticen la seguridad de la gente que los está siguiendo, se puede acercar con nosotros. Nosotros, a su vez, dentro del grupo de presidentes que tenemos, podemos poner a la gente para que les explique, les diga y todo. Realmente no están solos, pero tampoco no es correcto que se dejen llevar por otros motoclubs, los cuales tienen una filosofía que está totalmente fuera de la ley o fuera de inclusive de la misma sociedad de respeto, ¿no? Aquí, mira, más que nada, el motociclista se debe manejar, primero, por la hermandad, ¿no? Eso es por lo primero. Segunda, por la lealtad. Eso es lo primero que debe establecerse, ¿no? Porque si no, acaba siendo un relajo, ¿no? Mira, fíjate, volvemos con lo mismo, ¿no? Hay muchos motulos que me dicen, oye, yo quiero que seas mi padrino, ¿no? Ah, pues el ser padrino es guiarlos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo se deben de comportar? Todo eso, ¿no? Y hay muchos motoclubs que dicen, bueno, ya nos juntamos 5, nos ponemos un nombre, no sabemos ni qué onda, ¿no? Que luego muchas veces, por no tener exactamente la noción de qué es, son los que en los eventos se andan peleando, en las rodadas andan haciendo lo que quieren, y es lo que a veces nos ponen mal. Pero ahora sí que todo el mundo tenemos derecho a aprender. Y si alguien tiene la noción y la inquietud, tiene la inquietud, o si tiene su motoclub y se quiere acercar, pues adelante. Digo, acá, está Manzanito, estás tú, está Vampiros. Muchos de aquí de la mesa que pueden estar. Pero escríbanos ahorita que estamos en vivo a través del Facebook. Recuerden que este programa se transmite hoy, miércoles, a las 9 de la noche por elpuntocrítico.com. Ok, sale, regresamos, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Vaquerita, saludos para... Saludos, te manda saludos Paco Ávila, Sol Cabrera, Lalo Chopper,
Mi doctora Zafiro Arámbula. Hijo, no, no la quiero presentar, qué mala. No, porque no. Pero hay un no, Dios, me cae. Hay un Dios que todo. Ya ves, doctora, que estás mal ubicada, te vamos a traer para acá. A ver, Máster Torrentera nos manda una invitación a una plática de equipos de seguridad para motociclistas en Mototec, capacitación de mecánica de motocicletas, este sábado a las 9 de la mañana. A ver si mi Máster me puedes mandar la ubicación, la dirección, en dónde va a ser esto. El flyer, y lo publicamos también. Exacto. Con mucho gusto. Hay que entender también para todos que una de las cosas que estamos haciendo con este programa es hacer que la gente que dé sus cursos saber exactamente qué curso, cómo está el curso y si hay algún tipo de ingreso en eso. También estamos boletinando a todos esos pinches mecánicos que hacen nada más, tranzas, que nada más le parten la madre a las motos, que nada más andan sacando dinero. Este programa de Rodando por la Vida es para ustedes, de ustedes, para que ustedes puedan hacer lo que quieran. Si quieren venir al programa, señores, aquí hay espacio. Pónganse de acuerdo, tenemos aquí dos hermosas mujeres, está Vaquerita, está Lili, tenemos ¿qué más aquí? Felicidades, Carlos Ego, para ti y tu equipo desde Morelia. Muchísimas gracias, Martita. Estamos, pues ya sabes, esto es trabajar para ustedes y que podamos hacer que esto se haga mejor. Nosotros no perseguimos ningún tipo de lucro, esta producción es de su servidor para ustedes. Hemos estado platicando, bueno, este primer bloque, ya Carrillo dio su reporte, porque es un reporte de todo lo que ha hecho, de todo lo que está trabajando con las autoridades, y en un momento tratando de negociar quiere decir que no haya la verificación por las motos, hacerles entender que la moto es una solución. Exactamente, no es un problema, es una solución. Sí, exactamente. Al tráfico y al espacio de, pero que no se dejen engañar. Si mi compadre está ahí, saben que va en representación de todos. Exactamente. Sí. No está percibiendo dinero ni nada. Es alguien que sabe y que va. Exactamente. Y una persona perfectamente capacitada, estudiada, que sí terminó la primaria. Digo, la neta, y más, la terminó. Pero por lo menos ya. Por lo menos no va a llegar a decirle. Espero que no haya problema, ¿verdad? Por lo menos no va a llegar a decir esas palabras. Sí. Adrianita pregunta, habíamos quedado por ahí con esto del concepto de los copilotos. Creo que los copilotos, yo platicaba la otra vez, que los copilotos son importantísimos. A mí me salvaste una vez de un madracísimo. Pues sí, a lo mejor ni te acuerdas, pero íbamos rodando y en el último momento me señaló un hoyo que apenas lo esquivé, porque yo iba en la pendeja. Y lo esquivé y sí me iba a dar un chingadazo. Gracias a Dios no me he caído. Y algún día me voy a dar el madrazo, obviamente. Pero habíamos quedado que las señales de copilotos son muy importantes. Sí, Vaquerita, te voy a pasar me gustaría las láminas. Pero me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría dos cosas. A mí me gustaría, y voy a hacer sufrir a la producción, pero me gustaría poner dos sillas, como si fuera piloto y copiloto, para que ahí ustedes dijeran qué señales y cómo son las verdaderas señales. O sea, una de las cosas que tratamos de hacer aquí es evitar que existan las mochilas. Que sí, está muy rico, se suben y se les arma un traserote bien bonito. Y uno va bien chingón. Me hace falta subirme a una motocicleta y se me arme el traserote. A lo mejor ahí se transforma, porque más no. Pero sucede, es una realidad. Pero ¿saben qué? Esas gentes son un peligro. Platicamos en el programa pasado de los problemas legales cuando se sube una persona a una moto. Y si llega a haber un accidente, es una broncota, es un pedo del tamaño del carajo. Sí, exacto. Del tamaño del carajo. Entonces, voy a hacer sufrir un poquito a la producción. Vamos a poner dos sillas para que podamos, esas dos muñecas, que se dediquen a tomar este espacio para que les explique a toda la gente exactamente cómo se lleva a cabo las señales del copiloto, que son muy, muy importantes. Entonces, voy a hacer un pequeño corte en lo que colocamos aquí en nuestro pequeño forito y podamos colocar las cámaras, porque sí es muy importante esto.
danos 2 minutos, ahorita regresamos. Sus preguntas las estamos recibiendo. Gracias. Regla número 1. Ah, es importante. Ni te oyeron. Regla número 1. Jamás, nunca se debe de subir al copiloto sin que le avisen al piloto. El arco que tiene el piloto así, si no le avisan, ella puede subirse y hacer que se voltee la moto. Entonces, jamás y nunca, como regla número 1, es: ¿me voy a subir o ya me puedo subir? La moto se sube como si fuera un caballo. Ahí estamos. ¿Ok? Regla número 2. Si es una moto chopper, se ven muy mal que vayan hechos un desmadre. Siempre la estética es importante. ¿Estás o no estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, es un encanto ser chopper. Bueno, regla número 2. A la hora de que ellos arranquen, la señal para que ella le diga a toda la gente que va atrás que ya pueden arrancar, ¿cuál es? Eso quiere decir, vámonos. Correcto. Traducido es a la chingada. Esto es, órale, cabrones. Esto significa órale, cabrones. Prendan sus máquinas. Esto que les coja la chingada. Ya, bueno. Sale. Okay. Tenemos la siguiente señal. Si ellas ya van avanzando, ya va el piloto y el copiloto, ella debe de estar al pendiente de todo lo que sucede atrás, independientemente de lo que ella está viendo. La visión de ella es muy diferente a la visión de ella. Exacto. Aparte, la visión que van a tener los de atrás es diferente a la que va, a la que van a tener conmigo, a la que van a ver en sus piernas de ella. ¿Ok? Sí. Que hay un bache a la izquierda. Yo voy a poder sacar el pie, pero el pie que realmente van a ver es el del copiloto. Es el del copiloto. Por eso debe de haber una coordinación. Así es. ¿Puedo intervenir? Sí. Ok. Entonces, para enseñarle a alguien que hay un bache o un hoyo, es con la pierna o la pierna derecha. Puede ser válido que si en el último momento vemos el hoyo, pero ya no alcanzamos a sacar la pierna, podemos señalarlo con la mano. Bien importante. Hay que hacerlo siempre, no hay que escatimar en que sea de más. Es primordial que tengamos la capacidad de distinguir más rápido, a lo mejor que el piloto. Si él voltea a la derecha, yo volteo a la izquierda y les ayudo a los que vienen atrás. Porque eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Realmente. Un madrazo, compadrito. Sí, un madrazo. Muy difícil. Además, hay otra parte también que hay que tener mucha consideración. Cuando en la moto entramos a la terracería, no es la misma señal. El piloto, si va solo, debe de hacer con la parte circular en el pie. Y la copiloto debe de hacerlo como si estuviera haciendo un giro. Para que entendamos que estamos en terracería, hay que tener cuidado. Sobre todo la grava es peligrosa. ¿Cómo diferenciar en un momento dado si vamos en pavimento, que puede haber diésel, porque brilla es como si fueran manchas de agua? Hay que tener mucho cuidado. Se ven como los arcoíris, ¿no? Se ven como el tornasol, exactamente, cuando es aceite. Ahora bien, el copiloto juega un papel muy importante. Si viene un carro atrás, ella puede y debe de voltear y decirle al carro: bájale, bájale. Eso ni que les dé pena a los copilotos. Están protegiendo sus vidas. Un impacto de este tamaño aquí, lo primero que hace es aventar el cuerpo y puede provocar el problema, por ejemplo, que tuvo mi compadre, el problema en las cervicales. No, compadre, a la vaquera ya la aventaron. No, estoy aquí sentadito, acuérdate, bueno, que... Ya la aventaron a la vaquera. Sí, como ya tú... Un percance muy fuerte, me pegó una camioneta de 3.5 por atrás y me aventó 5 metros. Sí. Es bien importante. Le dejó su motito toda arrugada de atrás, ¿verdad? Sí, no la puedo terminar de planchar.
Ahora sí que le dejó con las nalguitas para arriba, compadre. Sí. La moto. La moto. Bueno, entonces ya estamos claros. Si viene un carro que no les dé pena, ella puede voltear y decirle, bájale. Inclusive... Una copiloto no puede decir, pásate, a menos que yo lo consulte con el piloto, ¿ok? Eso también es muy importante porque luego los copilotos así de que, ay, pásate. No, porque la que trae el mando soy yo, ¿ok? Yo soy la que sí puede decir, pásate, rebásame, síguele. Porque si lo dice ella y yo no lo veo y me meto, valió madre. Se van a llevar un madrazo del tamaño del carajo. Viene la otra. Ella, como en un momento dado, como copiloto, si no llegáramos a tener espejos, podemos hacer los pasos a través de pequeños golpecitos a los costados. O con la pierna. Con las piernas nos comunicamos con las piernas, ¿no? Vete para acá, ya puedes pasar o no puedes pasar. Depende. ¿Todos los copilotos se comunican con las piernas? Sí, definitivamente. Y las manos. Yo tengo una amiga que... lleva el Charlie con la mano izquierda. Ah. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo tengo, y procure la copiloto no tomar. Yo tengo una amiga que toma y le hace mucho daño a las piernas el tequila, se le abre. Sí. Es otro gran problema. Esos copilotos mándanle sus teléfonos, por favor, para el WhatsApp. Sí, para que lo. Bueno, es bien importante cuando se va manejando en zigzag. En zigzag, esto es para que la moto de adelante, a través del espejo, lo podamos ir siguiendo. Es formación zigzag. Perdón que corrija, es formación zigzag. Así, si esa persona que viene atrás, porque a la hora de que salgamos a algún lugar, esa es la misma formación que tenemos que traer. El motivo es que si yo me voy con varios y el regreso lo hacen un desmadre, yo ya no me acostumbré a saber quién es la persona que viene atrás. Si tuvo un problema, un percance, se quedó o sucedió algo, nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos. Entonces, la persona que siempre, la moto que venga atrás, es la que siempre va a estar en el orden que salimos y en el orden que regresamos. Y la copiloto, es bien importante que le diga a su piloto que ya están todos, que ya está todo listo para que se puedan arrancar. El de atrás vigila al de atrás, el de atrás vigila al de atrás y nos damos todos en cadena, ¿no? Para no perdernos. Ahora, vienen las señales que serían vueltas a izquierdas, así es que aquí está su micrófono, síganme. Ok, yo voy manejando y tenemos que dar vuelta a la derecha. Yo voy manejando, preciosa. ¿Tú qué haces? Vamos tomando el mismo inclinación. Sí, no, pero son señales. Ah, de señales. Son señales, sí. Las posiciones las manejamos más al rato, ¿no? Sí. Sí. Mano izquierda. Sí, como copiloto, lo que decíamos la vez pasada. Si como copiloto no le sabes, seguimos. Si como copiloto no le sabes, cuando das la curva, no te sigues conmigo y te quedas derechita, descontrolas al piloto y puedes causar un accidente en una curva. Sí, el chiste es, ahora sí, perdón por lo que voy a decir, es que te la vayas comiendo conmigo, ¿no? Es que vayas conmigo y te vayas ladeando. Los señalamientos, vas a dar una vuelta, tienes que marcarla porque como traes atrás más gente, tienes que hacer tus señalamientos, ¿ok? Voy para allá, nos vamos, ¿qué otra señal? Tope, baja la luz. Alto, total. El alto, el lento, ¿no? Que vas con tu impertinente aquí. El que vas el lento, total. El alto total, que sí. Es el puño arriba. Lo que se dijo de la grava. La arena. Círculos. Combustible. El combustible, me ganaste. El que necesitamos combustible es la seña así directamente al tanque para podernos parar. Pues creo que son las... como las más importantes. Las formaciones, nos damos en línea, es una, en zigzag que le hacemos con dos. Así es. Sí. ¿Qué otra más? Podemos? El saludo biker. Ah, tenemos sed, vamos a pararnos por las chelas, ¿no? Ah, eso es acá importantísimo. Acá es la sed de nosotros, acá es la sed de la moto. ¿No? Esos sí. Son básicos, esos son
puntos muy importantes, la de aquí arriba. La disminución, ¿okay?, de la velocidad. El saludo biker, ese también, en carretera ese es básico, ¿no? Así es. Este, la disminución de velocidad. La disminución de velocidad, de que tienen que irle bajando. Este, ¿qué otra cosa les podemos manejar? Oigan, ¿cómo el tope, manejamos? Nos falta el tope. Nos falta el tope. ¿Cómo manejamos el que queremos ir al baño? ¿Te mueves? No, ya te dije así de... ¿Te mueves dos piernas? Anda. Sí, sí. No, bueno, el sí, tope es así, las yo, dos yo piernas. Yo lo manejo de que quiero ir a... Quiero me ir a... Me hago así, ajá, pero todos así. Nosotros como las de mujeres. Estoy muy nerviosa. Allá. ¿Así? ¿Allá? Sí. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¿Así las dos? ¿Baño? No, bueno, así. Así, no, así. ¡Swash! ¡Swash, cabrón! Y sí, por supuesto. No, 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 aquí somos dime de qué presumes y te de qué careces. Aquí somos rinconeros, aclaré. Nos falta una señal básica y es bastante importante, la de los topes. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Cuando vas en formación y ves un tope, por lo regular bajas los dos pies para señalar que viene adelante el... Ahí me gustaría intervenir tantito. Eso es en el caso del piloto. En el caso de la copiloto, normalmente hace esto, como si volara. Como aeromoza, ¿no? Así, allá y así. Exactamente. Pues creo que son las básicas que tenemos ahorita. Vamos. Pero bueno, les vamos a dar unos tips también de por qué y cómo deben de frenar. Para evitar en un momento la clásica, la derraparse. Eso es muy pero bien, eso, bien, pero bien. Eso va a ser después de esta pausa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí estamos en el evento, en el foro aquí de Impacto Ambiental. Estamos con nuestros carnales. A ver qué opinan ellos acerca de este foro. ¿Cuáles son tus impresiones, carnal? Primero, dinos quién eres. Bueno, mi nombre es Rogelio Ruiz, conocido por el Roger, presidente y fundador de Motociclistas Unidos del Sur, que se encuentra ubicado en la colonia atrás del Estadio Azteca. Y sí, efectivamente nos encontramos aquí viendo el futuro de las motociclistas en la Ciudad de México. En el primer foro que nos brinda el gobierno. Perfecto, mi hermano. ¿Y cuáles son tus impresiones de ese foro? Bueno, mis impresiones hasta este momento pues son divididas, ¿no? Y a beneficio del motociclista, porque teniendo desconocimiento de la contaminación que provoca una motocicleta es mínima, ¿no? Nos piden una verificación de la cual no puede ser hecha, ¿no? Porque no hay los aparatos para que se lleven a cabo. Pero efectivamente si fuese así, pues sí lo aceptaríamos, pero no con una situación de lucro, ¿no? Sino gratuitamente. Claro. Pero entonces ahí platicábamos sobre el tema de la diferencia de las motos, de los orígenes de las motos, de las diferentes cilindradas, de las características, enfriados por aire, enfriados por agua, que además para efectos de una verificación homogénea no va a poder ser así porque no se tiene la infraestructura por parte del gobierno para verificar a los diferentes tipos de motocicletas. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, no está la infraestructura y en cuestión de cilindradas de las motocicletas tenemos de 50 centímetros cúbicos hasta 1500 y 1800 centímetros cúbicos, que de la cual no estarían aptas para verificar, ¿no? No habría la infraestructura para llevar a cabo la verificación de tanta cilindrada. Perfecto, mi hermano, excelente. Pues muchas gracias por tu apoyo y por la participación. Estamos para servirles y seguiremos en la lucha. Un por saludo el beneficio a nuestro canal Carlos Trejo desde acá. Trejo, espero que el WhatsApp sea para información. Saludos. Eso, y que se vote. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Rodando por la Vida. Y bueno, tenemos las gráficas, Adrianita Vaquera, ahí están las gráficas. Las gráficas de cómo son las señales. Señal, ahí tienes la otra vaquera. Aquí están las dos gráficas. Las vamos a dejar ahorita en cabina, las van a meter aquí en las páginas abajo para que también ustedes las puedan descargar en sus teléfonos y las puedan estudiar. De verdad, es básico que lo sepan. Eso es muy vida, importante. ¿Eh?
Eso muy importante. Esto, como se los dije hace rato, es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Okay? Y te voy a decir una cosa, y regresa, vénganse para acá, les voy a decir algo, que a todas las mujeres, a todas esas niñas que de repente llegan y que le dicen, o llega el clásico galán, el galancillo ese galáctico, ahí estamos, mi compadrito. No, es para ver si podemos leer. Enrique Hernández, saludos al señor Carrillo. Y esto es más famoso. Dios, carajo. ¿Qué quieres, ganas? Carajo. ¿Dónde está? Edgar Hernández, saludos Carrillo, desde Animales Biker. Pues es el mismo, estamos en el mismo. Bueno, ahí les va un tip. Para que las chavas que llegan a los eventos, Adrianita, y que no saben, se deslumbran por una moto y muchas veces son manejadas por pendejos. El mejor tip para que sepan ustedes si ese motociclista o biker es un pendejo o no, es cuando se suba. Porque antes de que se suba, lo primero que tiene que decirles ese piloto es: avísame antes de que te subas, avísame antes de que te bajes. Eso quiere decir que ese piloto las está protegiendo de cualquier incidente. Si un piloto voltea y te dice, súbete, no hay bronca, súbete. Aguas. Lo primero son las reglas de seguridad. Y como ella ignora tantas otras, pues los dos terminan cometiendo errores, ¿no? ¿Qué tips le darían ustedes a esas niñas que llegan la primera vez, que no saben? Que no se suban. Yo creo que el primer tip y el más importante es no se suban. Si no conocen a la persona con la que van a subirse, no se suban. Es mejor pagarse un taxi, es mejor agarrar un camioncito y llegar a su casa bien, ¿ok? La motocicleta es muy padre, es muy distinto el irte en una moto que irte en un coche, pero tu vida va en riesgo y no se vale que la pongas en juego porque te gustó la motocicleta de un güey. No, y también, ¿okay?, pasa que también hay que diferenciar a una buena copiloto de otra. ¿Cómo lo diferencias? Así como dice mi compadre, ¿por dónde se sube? Siempre hay que subirse del lado izquierdo. Sí, del lado. Cuando no son copilotos, se suben del lado derecho donde está el escape y las quema y no es el mismo punto de equilibrio. Exacto. Y hay una cantidad de mujeres quemadas de la pantorrilla, ¿eh? Sí. Es más, ya hasta se dice que es el sello biker, ¿no? Ah. Bueno, creo que hasta el simple hecho de subirse en show, ya. Ah, es eso. Para mí es una copiloto que se expuso al 100%. Fíjate, compadre, que ese problema lo tenemos mucho en las ruedas que hacen, por ejemplo, ahora en lo de Acapulco. Claro. Toda la gente anda en short allá. Nosotros tuvimos, y espero la próxima ocasión, hablar de accidentes y traerte fotografías documentadas de todo lo que tenemos. De Israel, un amigo que tenemos, venía adelante de la caravana, se le hace fácil rebasar. Venía en short, en chanclas, sin casco. Vuela el tope, ahí en Calzada de las Naciones, se le voltea la moto, cae de cabeza. No, deja de que se le caiga encima, pero cayó encuerado, se le botó la tapa del cerebro, y toda la espalda, nalgas y todo raspado. Y tenemos documentado todo eso, las fotografías están por ahí. Y entonces, ¿es un evento que podríamos decir no recomendable? Pues yo digo que sí. Es recomendable siempre y cuando cumpla las normas, ¿no? Entonces, hablando de eso, tenemos niñas, por ejemplo, que suben a Tres Marías. Ese es un problema también que tenemos bien fuerte. Mira, tú sabes que una de las principales cosas que a mí me gusta es la carretera, andar en la carretera. Entonces, pues vamos, muchas veces pasamos por Tres Marías. No, dicen que somos banqueteros, no. Pasamos a cotorrearla y a saludar a la banda y nos vamos a otros lugares. Pero hemos visto infinidad de accidentes sobre la carretera y niñas que vienen en short, niñas que vienen en top y hasta a veces sin casco. Entonces, y te las encuentras todas raspadas, ¿no? Con echas una parece que como un zombie y dices, ¿dónde está la conciencia de esta gente, ¿no? Y a veces ahorita volvemos otra vez a las mesas de trabajo que se van a hacer. Se van a hacer, ahí propusieron poner licencias específicas según el cilindraje. Algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no.
pero yo te pido la opinión de ustedes. A ver, vamos a imaginar que tú tienes tu hijo de 20 años y dice, papá, cómprame una moto. Tú tienes el poder para decirle, pues sí, te la compro, ¿no? ¿Cuánto vale la moto? 100 mil pesos. Vas y le compras una motocicleta de pista, 1,000 centímetros cúbicos. Pues la verdad, para alguien que nunca se ha subido, que quiera andar en la moto y que quiere empezar, pues está comprando a la muerte, ¿no? Híjole, que es lo que nos encontramos, cañón, ¿no? Está muy bien. Mi padre, mejor te compro una tabla. Ah, sí, pero a lo mejor tú como papá, si no has manejado esa moto, no sabes de lo que es capaz la moto. Uno que sí sabe, a mí, te voy a decir, dos veces ha venido amigos míos y me han dicho, oye, tú que sabes de motos, vamos a comprar una moto a mi hijo. A ver, ¿qué experiencia tienes? Pues no, que sí he manejado una moto. ¿En dónde? No, pues ahí en la Marquesa dando vueltas ahí. Ah, no, sí, te la sabes. No, sí. ¿Qué moto le compro? Pues yo creo que cómprale una motito 100 centímetros cúbicos. No, es que me quiero una de pista. Pues no. Fíjate que han terminado los chavos odiándome. ¿Por qué? Porque ahora que le digo eso al papá, termina el papá abriendo los ojos y diciéndome, sí, claro. Entonces, claro. Sí, pero hay mucha gente que no es. Entonces, por eso tenemos una gama de accidentes gravísimo. ¿Por qué? De muerte en motocicleta. ¿Por qué? Porque no se sabe, no saben tomar una curva. Mira, nosotros hemos tenido tantas rodadas y tantas experiencias con tanta gente. Me pasó con un novio de mi hija, ¿no? Me quería, déjame decirle a mi suegro que yo sí me la rifo, ¿no? Porque dije, mi hija se va conmigo, no contigo, ¿no? Empezando claro. Por ahí, porque no, hasta que no te vea, no eres capaz, ¿no? Puta, le di un jalón, veníamos de sí, este, luciéndose, ¿no? Sí, luciéndose, y adelante se le acabó la carretera, ¿no? Se salió, huevos. Afortunadamente cayó, en blandito que fueron puras llaves, pero la motocicleta se acabó. Entonces... Es gente que no tiene experiencia, gente que te pone en riesgo. Mira, a ti, entonces, al automovilista. Sí, 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 sí. Esa parte a mí me queda claro. Sin embargo, el pecado no es saber, el pecado es no documentarse. Ese es el pecado. Yo, por ejemplo, ahorita que veo a mis nietos, yo ya no tengo hijos chiquitos, ya tengo mis nietos, y le compré una motito, que ya la vieron ustedes, es sí, una chopercita. Sí, sí. Y ya lo veo de aquí y para allá, y de repente, y tiene 8 años, y lo más increíble es que ya se sube hasta mi otro nieto de 3 años, y les compré sus cascos, y sí los veo, y puta, digo, en la madre, ¿no? O sea, puta, o sea, te pone mal, pero la realidad es que sabemos lo que a fin de cuentas es la adrenalina. Ahora la veo la contra, gracias a Dios puedo yo estar ahí, gracias a Dios los puedo supervisar, gracias a Dios les puedo decir que sí y que no. Y obviamente esa es la idea del programa, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, hay una situación aquí en cuestión del por qué muchas veces se derrapa la gente. Y esa es una bronca que viene constantemente. Yo siempre lo he dicho, el día que le faltes el respeto a la moto te va a enseñar quién manda. El día que se lo pierdas. Olvídate. El día que le pierdes el respeto. La gente, por pura inercia, la gente de entrada, toda la fuerza de la moto viene en la llanta trasera. Toda la fuerza, siempre te vas a acabar dos llantas traseras de atrás por una de adelante. Eso es la fuerza. Pero si va como flecha la moto, y de repente cualquier percance que tengas, se te ocurre únicamente frenar con el de enfrente, o sea, con el de... Obviamente te vas a voltear porque toda tu inercia viene en la parte de atrás. Tienes por supuesto que... Sí, claro, tienes que frenar con los dos, para frenar como si fuera una flecha. Muchos piensan que las arenitas, las piedritas son X. Y son esos son los cánceres. A ese le tengo yo miedo a la arena como no tienes idea. Yo creo que todos, ¿no? Sí, no, eso bueno, hasta, sí, pero porque son ustedes gente que sabe, pero la gente que apenas se está aprendiendo, yo puedo asegurarte que muchos están, "Oye, güey, oye, ¿cómo hay que frenar?" Porque cuando te subes a una moto no te explican cómo frenar. Ahora fíjate, aquí hay otro punto muy importante. Ahorita en la temporada de lluvias, ¿qué pasa? Viene la lluvia y la lluvia trae inundaciones, bueno, viene el agua fluyendo. Ahí es una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Una X calle que apenas esté empezando a llover o que ya haya llovido
o que traiga el aguacero? No, mira, cuando apenas empieza a llover, es un peligro, te voy a decir, ¿por qué? Porque sí, la calle no está lavada. Entonces, los carros tiran aceite, sí, fluido, todo tipo de aceite tira, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contacto del agua con el aceite y el pavimento, pues es jabón. Era precisamente lo que nosotros estamos peleando en reglamento de tránsito, que tenemos que ir atrás de un vehículo. Oye, me hace circular por el medio del carril, quieres que vaya atrás de un vehículo, cuando esa mancha del medio de la carpeta asfáltica está contaminada, pero como no tienes idea, claro. Entonces para mí se vuelve, cuando más agarras tantita agua y aún sin estando, es una pista de patinaje. Sí, es suelo total, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, también de cuando llueve, ya llueve duro, bueno, ya se lavó, tenemos un poco más de agarre, pero tenemos el problema, compadre, en ese tipo de circunstancias, de que el agua acarrea arena, acarrea pues piedras, acarrea muchas cosas, y llena, eso llena los baches de agua. Exactamente, llena los, ¿tú ves? Y es donde tienes derecho. Problemas. Sí. Entonces, fíjate que eso es principalmente fuente de muchos accidentes. Y más la arena, la arena que deja el agua cuando se quita, es una arena tan finita, pero tan resbalosa, que la agarras y si tú llegas a frenar con la llanta adelante, tomas tantita arena, adiós. O sea, si vas a agarrar una curva y ves eso, quiere decir que en cuestión de lluvia es más importante que se ocupe el freno trasero. ¿Tú sabes cuáles son las tres reglas de oro? A ver, papá, diles. Bueno, ahí te va. La primera, mirar siempre adelante. ¿Tu mirada cómo debe de estar? Voltea tantito para que aparezca ahí. ¿Tu mirada cómo debe de estar? Haz de cuenta, tienes que ver hacia abajo y levantar. ¿Hay vieja o no hay vieja? No, no hay vieja. Ah, bueno. Mirando, tienes que ver hacia abajo, inmediatamente levantar hacia el frente, volver a mirar hacia abajo y volver a mirar tus espejos. Okay. Son tres ciclos que debes de cumplir mirando. Okay. Hacia arriba, hacia abajo, los espejos. Hacia arriba, hacia abajo, los espejos, ¿no? Sí. Tienes que tener tu mirada de 360 grados. La segunda regla de oro se llama adelantarse a los acontecimientos. O sea, tú como motociclista debes de ir siempre pensando qué es lo que va a suceder. Si tú vienes a una intersección de una calle, tú debes de pensar que va a salir un carro y debes de frenar antes. Igual no te sale, pero tú llevas la posición ya para frenar. La otra se llama malicia. Uno tiene que ser malicioso siendo motociclista. ¿Por qué? Porque debes de ver qué es lo que va a hacer el otro canijo. Tú, por ejemplo, vamos circulando en medio de los carriles, que ahora está prohibido en el reglamento de tránsito, pero no hay. ¿Sabes qué es lo que debe de ir tu mirada? Viendo siempre los espejos retrovisores. ¿Por qué? Porque el automovilista, cuando va a cerrarte, automáticamente voltea hacia su espejo. Y tú lo debiste de haber visto, claro, que se te va a cerrar. Entonces, tú debes de tener esas reglas de oro. Al subirte a la moto, debes de dejar todo. Todo, todo, todo. Tu trabajo, tu vieja, lo que vayas a hacer para concentrarse. Bueno, De entrada, al subirte a tu moto, tú siempre tienes que manejar a la defensiva. Sí, exacto. De inicio, siempre. Toda la vida. Aquí nunca tenemos un comentario. A ver, comentarios, saludos, mándenos saludos. Henry. Es que ahorita me lo pones. Estás viendo que estamos, no, que sí sabes leer, y mira cómo dice Harry. Desgraciadamente todos los motociclistas vamos a la defensiva, ya que los automovilistas no tienen la cultura vial y llegan a ver esa información. Saludos, Gabriel Serafín de León, Guanajuato. Reciban los cuando Carlos Trejos termina. Okay, muchísimas gracias. Aquí tenemos muchos saludos de Vallarta, restaurante El Oasis. Saludos, acá te esperamos. No, pues como no, Vallarta. Ustedes díganos cuándo y vamos. No, déjame decirte que los Casa tuvimos ahí una bronquita con un tipo que se metió a los Casa. Uh-huh. Este es muy normal, lo voy a comentar. No voy a dar el punto de comentarlo para que la gente también entienda. O sea, cuando se arma los clubs, es muy común la rotación de gente. Entras, recibes los colores, te vas, regresas. Y bueno, es una rotación. Yo quisiera en el siguiente programa
pero aquí entre nos lo vamos a grabar en un ratito y ya lo verán, pero vamos a hablar de lo que son los colores, lo que significa un chaleco y quiénes realmente valen la pena. Pues hay gente que maneja prospectos, otros no manejan prospectos, y es un ida y venida. Porque también yo creo cuando decides dejar colores, ¿no? Esa parte. El trámite. Sí. O de los brincamotos, ¿no? Ajá. Hoy estoy contigo, mañana estoy contigo, mañana estoy contigo. No, pero te voy a decir una cosa. Yo tuve, por ejemplo, un problema hace poco con un pendejo, no tiene otra manera. O sea, hay tres cosas que saludos yo... Saludos al pendejo. Sí, pendejo. Hay tres cosas que yo no soporto en mi vida. Y yo no sé si ustedes están o no están de acuerdo conmigo. Una, la traición. Yo creo, ¿no? Gracias. Dos, la estupidez. Bueno, esas no podemos lidiar con ellas. Mira, para la estupidez no hay remedio, solamente hay calmante. Sí. Sí, y dos tres, chingadazos, ¿no? Y tres. Dos chingadazos. Sí. Al mediocre. Un tipo que es un mediocre, olvídate, no, yo no lo soporto. Se forma el grupo de los Casa ya de Vallarta. Ya está formado. Y de repente se mete uno y empieza a mover el gallinero. Y se empieza a querer jalar a los demás. Obviamente eso no se puede, eso no se vale. Pero hay vividores de ese tamaño. ¿Cómo vamos de tiempo por allá? Nos falta dos bloques o dos minutos. Estamos a punto de, cerrar este capítulo Rodando por la Vida. Así es que bueno, me voy despidiendo a mis conductores, a los titulares de este programa. Adrianita. Bueno, agradeciendo otra vez la invitación y pues aportando lo mejor que puedo. Gracias, mi cielo. Compadre. Aquí estamos como siempre también para ayudar a la hermandad biker en lo que se pueda. Compadrito. Pues gracias por su atención y ya saben, lo que se les ofrezca, aquí estamos y en la carretera nos saluda. Y nos vemos el sábado. Y nos vemos el sábado. El sábado no se les olvide, Animales Biker 7 tiene un aniversario, 2 de la tarde, Monumento a la Revolución. Vaquerita. Muchas gracias, nos vemos el sábado aquí con el carnal. Vamos a pasarles un evento totalmente familiar. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias. Bueno, yo antes que nada agradecerles a cada uno de ustedes. Esto me ha sorprendido porque cuando me pidieron que hiciéramos este proyecto, yo pensé que iba a tardar mucho en despegar y resulta que está siendo uno de los programas pues más importantes y está jalando mucha gente. Me siento yo muy orgulloso de contar con gente como ustedes, que independientemente que son mis amigos y que saben perfectamente que los quiero mucho, que puedan ustedes compartir. Me ha sorprendido mucho también, por ejemplo, yo conocí a la Vaquerita cuando empezaba hace muchos años y sí llegué a decir, no, esta es de paso, ¿no? Y bien, aquí está y ha tenido una capacidad de aprendizaje muy buena, muy maravillosa. Porque me he sabido rodear de la gente que sabe. Esa es, eso es. Y esto es, no me hablan. Y esa es la parte. Por eso con Manzano no me hablan. Llevo con él. Pero ese es precisamente el afán de esto. Este es precisamente el significado de Rodando por la Vida. La gente que apenas anda ilusionándose con comprar una moto, en cuanto salga a carretera, se van a dar cuenta que es otra cosa. Les agradezco, productor de este espacio, Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Así es que nos vemos en la próxima. Dios los bendiga y nos vemos por ahí en alguna parte. Rodando con cuidado. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers.